De la distribución que hemos escrito antes, que era el número de hijos y las familias que tenían ese número de hijos, ¿cómo era? ¿La habéis copiado o no? ¿Cómo era? 0, 6, 1, 7, 2, 3, 3, 3, 4, 1. No es una quiniela ni un partido de fútbol. La primera gráfica que se puede hacer con una distribución discreta, ¿sabéis cuándo es una distribución discreta o no? Cuando puede tener un número finito de valores. Por ejemplo, esta distribución es discreta porque tú puedes tener 0, 1, 2, 3, 4 niños, ¿vale? No puedes tener 3 niños y medio ni 3,2 niños, ¿vale? Y es continua cuando puede repartirse entre un conjunto de valores. Por ejemplo, medís la altura de la gente de vuestra clase. Lorena, hola. Y da que de 1,60 a 1,65 hay 3 personas. De 1,65 a 1,70 hay 10 personas. De 1,70 y 1,75 hay 12 personas. De 1,75 a 1,80 hay 5 personas. Si es discreta como esta, se hace un diagrama de barras. En un diagrama de barras se pone aquí la variable que estamos estudiando, que es el número de hijos. Y aquí la frecuencia absoluta. Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo que contar hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuántas familias tienen 0 hijos? 6. Les hago un rectángulo hasta aquí. ¿Cuántas tienen 7? Digo, un niño, 7. Sería hasta aquí. ¿Cuántas tienen 2? 3. ¿Cuántas tienen 3? 3. ¿Cuántas tienen 4? 1. Ahí se ve claramente, sin tener que mirar números, que la mayor cantidad de hijos que tienen las familias es ninguno o uno. ¿Vale? La gráfica da mucha más información que cualquier otra cosa. Ahora, cuando la distribución es continua, es decir, las alturas pueden valer cualquier número entre 1,60 y 1,80 y están agrupadas, se hace un histograma. Un histograma es similar, solo que se reparte en intervalos, es decir, de 1,60 a 1,65, de 1,65 a 1,70, de 1,75. De 1,70 a 1,75 y de 1,75 a 1,80. Y aquí el máximo al que llega es 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De 1,60 a 1,65 hay 3. Pues relleno todo el intervalo de 3. ¿Ok? La diferencia es que aquí solo se hace un rectangulito para indicar que vale 0 y aquí se rellena todo porque es continuo. De 1,65 a 1,70, 10. De 1,70 a 1,75, 12. Y de 1,75 a 1,80, 5. No. No. Cuando es continua, se unen. Cuando es discreta, no. Qué bonito, ¿eh? Hemos dicho que esto se llama diagrama de barras y solo se usa cuando es discreta. Y esto es un histograma cuando es continuo. Sobre el histograma se puede hacer un polígono de frecuencias.
El polígono de frecuencias es coger el punto medio de cada rectángulo y unirlo. Sería unir este, que es el punto medio de este rectángulo, con este y con este. Se sale de aquí del 0, 0 y se va haciendo una línea que une los puntos medios. ¿Vale? Fácil, fácil. Pero tengo que explicar el diagrama de sectores y luego hacemos la mediana, los cuartiles y el diagrama de caja y bigotes. Fácil, ¿no? Y ahora vamos al que me gusta a mí. ¿Cuál es el que me gusta a mí? El diagrama de sectores. ¿Por qué? Porque me gusta. Bueno, notas de la asignatura de matemáticas. Suspenso. Suficiente. Bien, ¿las notas siguen siendo así o no? Son números, ¿no? Bueno, pues vamos a suponer que en vuestra clase hay 30 personas y suspensos hay 3. Suficientes hay 6. Bien, hay 3. Notable hay 12. Y sobresaliente hay 6. ¿Vale? ¿Cómo se hace el diagrama de sectores? El diagrama de sectores se dibuja sobre un círculo. ¿Vale? Y lo que tienes que ver es que un círculo tiene 360 grados. Entonces, hay que repartir proporcionalmente las personas entre los grados. ¿Cómo lo hago? Hay 30 personas. Para ver a cuántos grados corresponden 3 personas, hago una regla de 3. 3 personas es al total, que son 30. Como x grados es al total de una circunferencia, que son 360 grados. Y me queda que x es 3 por 360 partido 30. Yo lo veo así. Solo hay que calcular la proporción. 3 de 30, 6 de 30, 3 de 30, 12 de 30 y 6 de 30 y multiplicarla por 360, que son los grados que tiene una circunferencia. ¿Es fácil o no? ¿Cuál? Sumando. Hay 30 personas en la clase. ¿Qué tres? No, esto es 360. Ah, el primer ejemplo. Esto he cogido. Si hay 3 que han suspendido a 30 personas, para representarle una circunferencia, tendré que dibujar tantos grados de 360. Es una proporción. Y esto me da 36 grados, 72 grados, 36 grados, 144 grados y 72 grados. Ahora, una vez que tengo los grados, ¿qué hago para dibujarlo? Ojo, cuidado. Circunferencia perfecta, ¿eh? Bueno. Me cojo y hago este radio. Y ahora tendría que coger el transportador. Y mido 36 grados. Pongo el transportador aquí.
Mido 36 grados, que va a ser más o menos aquí. Cojo la regla y hago una recta. Y esto es los suspensos. ¿Vale? Ahora el siguiente. Vuelvo a coger el transportador. Lo pongo aquí. ¿Vale? Y mido 72 grados. Que va a ser más o menos por aquí. Hago una recta. Y estos son los sufi. He sacado un sufi. Luego pongo el transportador aquí. Mido 36 grados, que es más o menos por aquí. Y hago una recta. Bien. Luego pongo el transportador aquí. Mido 144 grados, que es más o menos por aquí. Y hago una recta. El verde es el transportador. ¿Dónde lo coloco? Ahora, por último, lo colocaría aquí. Y mediría 72 grados, que va a ser esto. Notable y sobresaliente. Pero hasta que no lo hagáis con un transportador, no vais a saber. Os digo que mirar para aprender, pero si no haces... Bueno,